Quiero llamar ahora su atención de algo de lo cual no se ha hablado mucho todavía, pero que ya a nivel internacional y apenas hace unas semanas en México empieza a tratarse en la prensa nacional. Y me estoy refiriendo a la hambruna como crisis que se aproxima en México. Claro, ya tenemos una pobreza en nuestro país. Bueno, pero espérame. Pero lo que ahora vas a ver, tal vez no lo sabías, o si lo sabías, no pensabas que fuera tan delicado o grave. Ahí te va. Mira nada más. Y tengo, como siempre, la evidencia. Empiezo por mencionar que la famosa revista The Economist, británica, que pues ya ustedes y yo sabemos muy bien que es como la gaceta oficial de los grupos de poder global, ¿eh? Bueno, pues y que en cada portada nos anuncia sobre lo que va a venir, pues recientemente tituló The Coming Food Catastrophe. En otras palabras, la próxima catástrofe alimentaria. Y en la portada aparecen tres espigas, ¿no? De trigo. Bueno, ¿a qué se refiere The Economist? La prensa, no solo esta revista británica, lo dice. Y está en pantalla. Sí, amigos. La guerra allá en la región eurasiática entre Rusia y Ucrania ha provocado un desabasto en insumos, en materia prima. Las exportaciones que Rusia realizaba a América, por ejemplo, sumado también a pues como vamos a ver en un momento más, a sequías, pues nos muestran que poco a poco, pero de manera acelerada, América, Europa, Asia, vamos a comenzar a resentir, por una parte, la ausencia de granos para alimentación básica. Y como eso, el alza elevadísima de los precios. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el día de ayer, en el periódico Reforma y en distintos diarios, habló de de sus previsiones en América Latina. Y, por ejemplo, ellos afirman que contemplan un escenario alarmante de mayor pobreza y de escasez de alimentos. Precisamente el aumento de los precios en la canasta básica, en donde cada vez le es más difícil a la gente de escasos recursos conseguir los bienes básicos, pues amenaza muy gravemente pues a la región. Ahora, para que todavía entendamos mejor esto, hago uso de un gráfico del periódico Reforma de este pasado 6 de junio, en donde se observa como subtítulo, ¿Afectaría a México la hambruna global? Y aparece un cuadro titulado Dependencia alimentaria. Y dice así, la mayor crisis de alimentos en el mundo que anticipan la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, la Agricultura, y el G7, que es el grupo de las potencias más desarrolladas en el planeta, dice, ponen también en riesgo a México debido a su alta dependencia de las importaciones de granos y fertilizantes.
del consumo total se importa y aparece allí el gráfico, lo pueden ver. Maíz amarillo, un 39%. El principal proveedor, Estados Unidos. Trigo, 55%. Principal proveedor, Estados Unidos. Soya, 94.5%. Principal proveedor, Estados Unidos. Arroz, 78.1%, Estados Unidos. Y fertilizantes, 62%, Rusia y China. Claro, aquí hace la acotación. La nueva ola de COVID en China ha trabado su exportación de productos. O sea, ¿ven cómo luego todas estas problemáticas se entrelazan? O sea, ¿se afectan o se ven influidas unas y otras? No, ahora van a ver la última nota con la que cierro esta sección de noticias. O sea, es algo espeluznante. Así que, pues, díganme si no es para preocuparnos. Y lo digo por aquellos que luego dicen, no, a mí no me interesa lo que a mí no me interesa lo que pasa en el mundo. Yo no veo noticias para que no me afecte. A ver, amigo o amiga, tú vives en este planeta. Vamos en el mismo barco llamado México. O sea, si tú te rehúsas a saber lo que está pasando, pues te va a ocurrir, como ya dije una vez, que te van a atrapar en la calle los oficiales de tránsito porque ese día, por el anuncio de contingencia ambiental, no circulabas. Vamos. ¿Y a quién vas a culpar? Pues no puedes culpar a nadie sino a ti mismo por no estar informado. Bueno, pues todo esto son señales de lo que viene. Ahora, agárrate, porque se ve influido de lo siguiente.